Luis Hipólito Alén, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Duhalde, que esta mañana de Juan Domingo saliéramos a hablar del Libertador. Buen día, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Sí, como vos contabas, Martín, efectivamente, desde las filas de los liberotarios, porque así había que decirles, se produjeron ataques, no solo contra el Papa, sino contra San Martín, lo cual demuestra que estos tipos tienen en claro una cosa: la patria, la Argentina, no les interesa para nada. Ellos están por su disolución y por su sometimiento a los intereses que verdaderamente representan. Por eso atacan a San Martín, una figura que ha concitado a lo largo de la historia de nuestro país adhesiones desde los más diversos lugares, ¿no? Es decir, Mitre lo eligió para transformarlo en el padre de la patria con su biografía, aunque tratando de limarle aquellos aspectos que, por supuesto, para sus intereses no le interesaban. Personalidades tan distintas como Sarmiento y Alberdi lo visitaron en su exilio en Francia, ¿no? Y allá quedaron anotadas algunas cosas. Por ejemplo, cuando Sarmiento atacaba a Rosas, San Martín le contestó que si gobernaba tanto tiempo y con el apoyo del pueblo, tan malo no debía ser, ¿no? Y acá, empezando por sus orígenes, uno puede hacer una ligazón con lo que hablaba Walter acerca de los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados de la Argentina cuando los Borbones establecieron el virreinato del Río de la Plata y entendieron que la existencia de esas misiones, donde pobladores originarios se les permitía organizarse, recibían cada uno según sus necesidades, aunque es cierto que sí, la compañía era la que decidía en definitiva el rumbo de lo que se hacía allí, y se organizaban, aprendían distintas cosas, como hasta música, tocaban instrumentos musicales, formaban coros, ¿no? Y también formaron milicias. Por eso la guerra de las misiones fue bastante dura. Cuando terminan siendo expulsados, pues el virreinato le encomienda a Juan de San Martín, el padre del Libertador, que sea el gobernador de lo que quedaba de las misiones. En ese contexto nace y se forma, en sus primeros años de vida, José de San Martín. Hay quienes dicen, como Hugo Chumbita, que en realidad él era hijo de una india guaraní, Rosa Guarú, ¿no? Pero bueno, más allá del origen que haya tenido, de quién haya sido el padre, fue criado por los San Martín, y en ese contexto de compartir con los guaraníes que poblaban la zona sus primeros años. Incluso Juan de San Martín había organizado un regimiento de guaraníes de 500 miembros para defender las fronteras contra los avances de los portugueses. Cuando tenía 6 años, San Martín parte a España, y allí él estudia primero en Madrid, en el Seminario de los Nobles, y después en Málaga, incorporándose después a las filas del ejército español, donde hace una campaña, combate en el norte de África contra los moros, combate contra los ingleses, incluso en el mar, después contra los franceses, ya cuando es un militar formado. Participa, por ejemplo, en la batalla de Bailén, que fue una de las batallas más trascendentes de la resistencia española contra la invasión napoleónica, y allí obtiene, por el valor en el combate y por todo lo que había desplegado, el grado de teniente coronel. Pero él ya tenía claro la idea de volver a su patria de origen. En septiembre de 1811 renuncia al ejército español y se marcha a Londres, y en Londres probablemente haya tomado contacto con aquellos americanos que formaban parte de la logia que había creado Francisco de Miranda, ¿no?, el maestro de Bolívar, y a partir de allí toma cuerpo la idea de volver a la Argentina junto con ellos. Vuelve, entre otros, con Carlos María de Alvear, con Chilavert, con Vera, una serie de personajes que vinieron a ponerse a las órdenes de los gobiernos de las Provincias Unidas.
Cuando llega a San Martín se le reconoce el grado de teniente coronel, se acepta su propuesta de crear un regimiento, el regimiento de granaderos a caballo, ¿no?, que tiene su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo, donde San Martín demuestra su capacidad táctica y la fiereza en el combate, ¿no? Es el combate donde se derrota a la fuerza española que estaba asolando las costas del río, ¿no? San Martín, a pesar de todo lo que nos han intentado infundir los maestros liberales en la historia mentida que nos enseñaban en los colegios, sí tuvo intereses políticos. Lo primero que lo demuestra es haber vuelto de España a combatir en una guerra de la independencia. Si eso no es tener intereses políticos, uno ya no entiende nada, ¿no? Pero además participa activamente. Es uno de los que derroca al primer triunvirato, ¿no? Que acusándolo de sus indefiniciones, de no escuchar el sentimiento popular, y además porque San Martín ya tenía claro que era bastante ridículo que tuviéramos ejército, que tuviéramos una bandera, un himno y todo, y que siguiéramos diciendo que éramos súbditos de Fernando VII, un rey al que no le interesaba nada de lo que pasara en estas tierras, ¿no? Entonces, después de eso, logra ser nombrado, tras un breve paso por el ejército del norte, gobernador de Cuyo. Lo cual para él era central, porque él ya tenía en la cabeza, algunos dicen que lo copió de un plan de los ingleses, el plan Maitland, sea como sea, él ya tenía en su cabeza el desarrollo de la campaña libertadora que pondría fin al dominio español en la parte más austral de América. Entonces, desde Cuyo organiza su ejército, y en ese ejército él logra una cosa: no participar en todas las contiendas políticas que sacudían en ese momento al país, a pesar de que, por ejemplo, Alvear lo reclamaba y todo, porque él tenía claro que era más importante el combate por la independencia. Ya le había encomendado a Güemes la defensa de la frontera norte y arma su ejército, que es un ejército americano, porque él tenía claro que la independencia debía ser de toda la América, que no había independencia separada, fraccionada, sino que había que construir una patria grande y liberada. Entonces parte con ese ejército, el ejército de los Andes, al que dota de su bandera, y hace aquella famosa proclama, la proclama al ejército de los Andes, donde le dice a sus soldados que van a combatir como sea, si tienen ropa, si tienen con qué, lo harán con qué, y si no, dice, si no, combatiremos en pelota como nuestros paisanos los indios, porque él tenía mucho trato con los pueblos originarios, que le servían aparte como de agentes de inteligencia y le transmitían cuáles eran los pasos que los españoles custodiaban más y cómo se podía llegar mejor a Chile sin entrar en combates antes de bajar de la cordillera, ¿no? Eso le sirve para organizar el paso de los Andes, ¿no?, por los Patos y Uspallata, y bajar y dar las batallas que terminaron primero liberando a Chile, que después le encarga, Chile es quien le financia en realidad la flota con la que se embarcan rumbo al Perú, porque el directorio porteño le negaba su apoyo, solo tenía algún contacto con Juan Martín de Pueyrredón, pero el resto no lo quería, lo perseguía, lo trataban, le decían el gallego despectivamente, lo que fueron los que organizaron el Partido Unitario, que siempre fue su enemigo, ¿no? San Martín hace la campaña del Perú e incorpora al ejército a Arenales, que junto con Warnes libran una guerra de guerrilla en el Alto Perú, que distrae a las fuerzas del virrey para que no defendiera Lima, y de esa manera permiten que San Martín llegue casi sin combatir a Lima y declare en 1821 la independencia del Perú. Después todos sabemos la entrevista en Guayaquil con Bolívar, a la que él llega disminuido, ¿no?, porque Buenos Aires le negaba por completo su apoyo. En Chile O'Higgins tenía bastantes dificultades como para sostenerse él mismo, y en Perú la oligarquía peruana lo combatía, la misma que después terminaría asesinando a Bernardo de Monteagudo, que era su ministro más importante, y que él lo cede, digamos, lo transfiere a que trabaje con Bolívar. Entonces
le ofrece a Bolívar ser su segundo. Bolívar le dice que es imposible tener dos jefes de la misma jerarquía, que eso no funcionaría. Y San Martín vuelve, pasa por Mendoza, sufre la muerte de su mujer, no llega al velorio porque, como le escribe a Tomás Guido, él sabía que lo estaban esperando los unitarios para asesinarlo, y marcha hacia Europa con su hija. En Europa tiene una intensa actividad, no es que se quedaba en un lugar, estuvo en Bélgica, estuvo en Francia, incluso Bélgica estaba en los albores de su independencia, le ofrece el mando de su ejército y mantiene contactos con la Argentina. Se entera de lo que es la guerra contra el Brasil, del pacto que tiene que firmar Dorrego, y que Dorrego intenta reanudar ese combate, ¿no? Para lo cual se contacta con San Martín a través de Hilarión de la Quintana, ¿no? Para ofrecerle el mando de la fuerza. San Martín acepta, y por eso vuelve, y llega en enero de 1829 al puerto de Montevideo, donde se entera del asesinato de Dorrego justamente a manos de los unitarios, ¿no? Ese asesinato que marca un hito trascendental de las luchas políticas argentinas, porque demuestra que la voluntad de terminar con la disidencia política, con las diferencias, asesinando al oponente, no es una cosa nueva, sino que es una cosa que tiene raíces en nuestra historia. Cuando San Martín se entera, decide no bajar del barco, vuelve a su exilio y le escribe a Tomás Guido y le dice: esto solo se soluciona con la eliminación de un partido, ¿no? Señalando claramente a quienes habían sido sus adversarios, los unitarios, ¿no? En Europa sigue manteniendo actividades, recibe visitas de todo el mundo, es una personalidad respetada en Francia, incluso se dice que hasta el propio rey Luis Felipe fue a visitarlo y le dio la mano porque se sentía honrado de conocer al general que había logrado la independencia, uno de los generales que habían logrado la independencia de América, mucho más reconocido que acá, donde los unitarios seguían acusándolo de ser un traidor, de que se había exiliado, que se había escapado y todas esas cosas. Fue visitado, como dije antes, por Alberdi y por Sarmiento, dos personalidades que eran bastante diferentes y que tuvieron muchos enfrentamientos y que se sintieron los dos de todas maneras subyugados por la figura de San Martín, que tenía una profusa correspondencia con Juan Manuel de Rosas, al cual admiraba, se admiraban mutuamente. Para Rosas, San Martín era la figura de aquel que había logrado la independencia, y para San Martín, Rosas era la garantía de que la soberanía nacional se iba a mantener frente a cualquier ataque, ¿no? A punto tal que le ofrece su servicio San Martín, ya sexagenario, cuando se entera de los ataques de franceses e ingleses. Esos ataques de los franceses primero, que tenían la orientación y el reclamo de los unitarios que se hallaban con el extranjero, ¿no? Ante lo cual San Martín dice: una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer, refiriéndose a la idea de aliarse con el extranjero para someter a la patria, ¿no? Cuando se produce la vuelta de obligado y San Martín conoce los hechos, hace declaraciones que se reproducen en la prensa francesa, ¿no? Diciendo, entre otras cosas, por ejemplo, que los argentinos no eran empanadas que se pudieran comer fácilmente, y advirtiéndoles que si seguían en el ataque iban a encontrar una feroz resistencia y nunca iban a poder someter al gauchaje. Y cuando finalmente todo ocurren los hechos y los franceses e ingleses tienen que levantar el bloqueo, San Martín muestra su alegría por el hecho y su reconocimiento a la política de Rosas, y en la cláusula tercera de su testamento lega el sable que lo acompañó en todas las guerras de su independencia a Rosas, justamente por el orgullo que había sentido por la defensa de la soberanía frente a los ataques del exterior. Todas cosas que fueron negadas, ¿no?, a lo largo de la historia que se construyó posteriormente, y que ahora vienen un sujeto que es descendiente aparentemente de la familia de Alvear a tratar de disminuir la importancia de San Martín. Dice: bueno, no, que no tiene. San Martín es un personaje que no es solamente el padre de la patria, en tanto fue el que con sus campañas militares logró consolidar la independencia frente a los ataques de los españoles, sino que es uno de los libertadores de América. Es una figura que trasciende con mucho lo que es
los límites de nuestra patria, que nos debe llenar de orgullo por eso, porque fue fundamental en la derrota de los españoles y en el establecimiento de la independencia, no solo de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia también, ¿no? Y una contribución esencial, junto con la de Bolívar, para que América del Sur se librara del dominio español. A tal punto que, bueno, ha sido reconocido, por ejemplo, como personalidades como José Martí, que decía que había habido tres grandes libertadores en América, Washington en el norte, Bolívar y San Martín en el sur. Entonces, que aparezca un tipo de estos a decir de repente que no tiene importancia, que no tiene trascendencia, se suma a los ataques que hay contra Francisco, porque en realidad los tipos estos lo que demuestran es que no tienen ninguna ligazón con lo que es el sentimiento nacional. El movimiento nacional y popular siempre ha reivindicado la figura de José de San Martín. Recuerden todos los actos que se desarrollaron en el centenario de su muerte, en 1950, que fue declarado el año del Libertador General San Martín, ¿no?, durante el gobierno de Juan Perón. Y además, todo lo que ha sido siempre entender una línea histórica que representa la defensa de nuestra soberanía, la defensa de los intereses populares, la decisión de mantener esa soberanía a cualquier costo. San Martín decía, seamos libres y lo demás no importa nada, ¿no? Y que aparezcan tipos como estos, realmente uno no sabe si lo hacen porque no tienen idea de lo que es el sentimiento popular, de lo que significa en el espíritu, en las tradiciones, en la cultura nacional, la figura de San Martín, o simplemente porque quieren destruir todo y ese es el único afán que tienen, y en ese afán intentan arrasar hasta con nuestra propia historia, ¿no? Bueno, esto es una cosa que realmente nos debe llamar la atención, ¿no? Atacan al Papa, atacan a San Martín, y además anuncian una serie de cuestiones que solamente tienen que ver con la destrucción de todo lo nacional, ¿no? Porque uno de los rasgos de cualquier Estado, por ejemplo, es la emisión de moneda. Estos tipos no quieren que tengamos moneda, no quieren que tengamos educación pública ni salud pública. Es decir, el Estado no les interesa. Prácticamente nos están diciendo, terminemos de ser una nación y reportémonos a los dueños del mundo, que es para los que ellos realmente trabajan, ¿no? Entonces hay que volver. Hagamos todo al revés de lo que hizo San Martín, ¿no? Empecemos a demoler todo, la moneda, el ejército, los límites, y después terminaremos en una balcanización absoluta, más o menos. Claro. Vos fíjate, San Martín, además, como gobernador de Cuyo, es un hombre que lleva adelante un gobierno progresista, con mucha intervención del Estado para tratar de fundar industrias incipientes, si bien, por supuesto, en gran medida tenían que ver con lo que era la formación del ejército de los Andes, pero también servían para toda la región, ¿no?, para establecer desde lo que fueron el cultivo y la venta y demás, el desarrollo de una industria alimenticia, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que son cosas que hay que recordar. En Perú también él establece la primera constitución, una constitución de pensamiento avanzado para la época. Bueno, entonces hay que reivindicar todo eso. Luis. Y creo que por eso, que justamente porque es la defensa de lo nacional que se corporiza en la figura de San Martín, que estos tipos vienen a atacarlo, ¿no? Luis, te querías subrayar precisamente eso. Estaba pensando, por ejemplo, en Napoleón, un contemporáneo de aquel entonces. Napoleón tenía una conciencia, sabía lo que era su patria, su país, o su nación, o su imperio, o su reino. En el caso de San Martín, incluso Bolívar, podríamos hablar, ellos estaban construyendo una patria que no estaba, esa era la gran diferencia. No tenían instituciones, historia, cultura, ejércitos, límites. Entonces ellos se formaban una idea de patria mientras la estaban desarrollando. Eso es asombroso, o doblemente asombroso, ¿no?, lo que hicieron estos muchachos. No, bueno, ellos tenían, yo creo que sí tenían una idea de qué es lo que querían ellos construir. Por eso la idea, la misma idea de Artigas y de tantos otros grandes hombres de aquella época, una patria grande y unida, porque tenían una tradición común que devenía de la conquista española,
que es un hecho histórico, nos guste o no nos guste, pero que también se nutría de los pueblos originarios que habían resistido a esa conquista y de las ideas de libertad e independencia. Nunca pensaron en una América fraccionada como fue el final, ¿no? Esto respondió a los intereses claramente de la potencia hegemónica de aquella época, Gran Bretaña, y sus intervenciones en esta parte del mundo. Mientras San Martín armaba el ejército de los Andes, Carlos María de Alvear en Buenos Aires le ofrecía al embajador de su graciosa majestad británica, ¿no?, que interviniera y que transformara a las provincias del sur en una colonia, porque decía que era la única forma de civilizarlas, ¿no? Esas son las concepciones distintas de la vida y las cosas. Si bien Alvear después tuvo otra trayectoria y cambió muchas veces de idea, pero simbolizan dos posiciones frente a las cosas: San Martín, Bolívar, Artigas, luchando por la libertad y por una América unida y fuerte frente a lo que venía como la agresión desde Europa, y los otros fraccionando, dividiendo, peleando más internamente, tratando de eliminar las disidencias políticas y afianzar sus intereses, ¿no? San Martín marcha al exilio y Rivadavia forma la River Plate Mining Company y hace el pacto de la Baring Brothers para endeudarnos por un siglo, ¿no? Ese tipo de cosas son las dos posiciones que uno tiene que ver y que de alguna manera u otra siguen sosteniéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Luis, también una cosa que me parece muy original a Argentina, que se la ha destacado, que es conquistar Chile, conquistar Perú, Bolivia, pero no para quedársela como hubiera hecho Napoleón, ¿no? Sino para, no, claro, para dejarle no su majestad, dejarle su soberanía, ¿no? Claro, por eso no tenían la idea imperial de apropiarse de territorios y apropiarse y de establecer un dominio, sino que por el contrario, lo que querían era organizar a toda la América en libertad, ¿no? Eso venía ya incluso de los hombres que participaron en Mayo. Cuando Castelli llega al lago Titicaca, por ejemplo, proclama la libertad de todos los indios de América. No se le ocurrió decir de los indios de la Argentina, ¿no? Ni cosa por el estilo. Ni pensaban ni que existiera. Fíjate que se llamaban Provincias Unidas del Sur porque pensaban en unir a todo el sur de América en una sola unidad política. Después, las luchas internas, la traición de muchos que prefirieron aliarse con el extranjero antes que defender la soberanía, y todas esas cosas fueron las que dividieron, fraccionaron y en gran medida posibilitaron que se afianzaran las hegemonías extranjeras en muchos momentos de nuestra historia, ¿no? Luis Hipólito Alem, muchísimas gracias. Vos sabés que hoy es el día de la música, ¿no? Internacionalmente también, ajá, eso es una cosa importante. Y que octubre, además, es, permitime que diga una cosita, es un mes importante para nuestra historia. Octubre es el mes donde, por ejemplo, se realizó la conquista de América, un hecho desgraciado, y también el asesinato del comandante Guevara en La Higuera, en Bolivia. Así pero es. También es el mes en que nació Juan Perón y el mes en que se produjo el 17 de octubre y uh-huh. El mes en que se volvió, después de la dictadura, a elegir los gobiernos por el voto popular. Es un mes que cambia la historia. Esperemos que este octubre nos dé una manito nuevamente y permita que cambiemos la historia otra vez. Muchísimas gracias. Hacemos todo la B contigo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener duda.